Antes que se vayan, les quería pedir si me prestan atención. Bueno, es la única posibilidad que tienen en este momento. Yo les quería preguntar, los impuestos, ¿cómo hacen? ¿Ustedes garpan? ¿Todos garpan todo? No, en serio, yo sé que ustedes miran para distraerse, para pensar en otra cosa, para poner la cabeza en algo, pero entiéndanme que me tiene muerto esta lucha y estoy solo en esta lucha. Yo sospecho del contador. Creo que es un espía, un agente encubierto, trabaja para el gobierno. Oíme, no un contador de cuento, boludo, mi contador, un profesional de la ciencia económica, el tipo al que yo le garpo, el tipo me encuentra problemas que yo no sé que los tengo y él justamente, él es el único que sabe cómo resolverlo. ¡Qué declaración jurada! ¡Me la tienen jurada estos hijos de puta! Impuesto a los ingresos brutos. ¿Pero quién les dijo a ellos que yo tengo ingresos brutos? Los ingresos míos son más bien suaves, casi imperceptibles. Más brutos serán ellos que me los quieren cobrar de prepo. Anticipo de ganancia. ¿Qué? Por las dudas me cobran. A las ganancias presuntas. Y si no gano, si empato, si pierdo, pagan ellos. A las ganancias eventuales. ¿Será porque hago eventos? Este año es tan poco que me van a tener que cobrar las ganancias casuales, muchachos. Impuesto a los bienes personales. Bueno, ya que está, cóbrenme al mal de amores también, si es lo mismo. Yo pregunto, si el patrimonio es un conjunto de bienes y por eso hay que pagar, cuando el matrimonio es un conjunto de males, ¿habría que cobrar por eso? Viste que todo se hace online ahora. Vos llegás a mentir en una declaración, te manotean antivirus y te ponen el veraz, vos no te das ni cuenta. La última notificación que recibí venía con un papel arrollado al lado. Decía, no paga hoy, desenrolle. Desenrollá y es una faja de clausura. Te tenés que clausurar solo. Onanista impositivo. Te tenés que autosatisfacer como el viejo Sarovsky en Carué cuando venía huevos en una esquina. Vendía huevos en una esquina. Y un día se lo clausuraron. Le pusieron una faja así. En la misma faja donde en letras rojas decía clausurado, le escribió abajo, se atiende por el costado. Hace 42 años de este hecho, todavía está clausurado. ¿Viste que los artistas hacen tributo? Tributo a Sabina, a Serrat, a Sandro, a Cacho Castaño, yo tributo a la FIP. Mono tributo, porque la verdad que me están haciendo volver mono tributando. Con la mujer de Juancho, cuando habían puesto forrajería y habían venido los de la FIP, decía muchas gracias, muchachos, no se hubieran molestado. Nosotros somos gente simple, igual nos arreglamos. Los tipos le habían dicho que los iban a ascender de categoría en el mono tributo. Nunca les escribí a ellos y ellos me atrasan un día y mandan carta documento. Vos sabés que me fui a quejar de que me tenía arrinconado, me explicaron que es una máquina, debe ser la máquina de hacerse coger a máquina, si no, no me explico. Yo pregunto, esta máquina, cuando estos chorros que se habían robado todo encima no pagaban los impuestos, ¿qué mierda le pasaba a la máquina? ¿Se colgó, se tildó, estaba desenchufada? Yo les digo, aflójenme, muchachos, porque si me siguen arrinconando, en una de esas me pongo a lavar plata. No tengo una buena experiencia, porque un día mi mujer me lavó unos vaqueros con 100 pesos en el bolsillo y no quedaron más, inutilizaron, no sirvieron, lo vieron a San Martín, el flequillo chorreando agua, los ojitos cerrados para aguantar el jabón y las vueltas de lavarropa, pero esta vez no me cagan. Empiezo por las monedas y después vamos viendo. Por eso yo tributo, tú tributas, él tributa y todos contribuimos. Por eso la reputa que también aflojen, que dejen vivir en paz. Hay cosas que no son claras. Las sagradas escrituras decían, Lázaro, levántate y anda. Las escrituras de Lázaro, que no son sagradas ni santas, pero sí son unas cuantas, anda a saber qué mierda dicen. Por eso, aunque suene antiguo, madre AFIP recaudadora, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la evasión ahora y en la hora de una moratoria. Amén.